Cuéntenos, ¿cuál es la denuncia que usted quiere hacer? Bueno, queremos hacer una denuncia formal, ¿verdad? Entre los medios de comunicación, ¿verdad? Que el señor Miguel Gómez, pues el día miércoles, fue el miércoles, ¿no? El lunes se tomaron la oficina de Jinotega por la fuerza, donde violentaron pues las puertas, las ventanas, todo, y hay una señora golpeada, pues la señora Miriam Gutiérrez, ¿verdad? Donde esta señora pues fue lesionada con una barra en el pie, y lo mismo piensan hacer aquí en nuestro municipio, ¿verdad? Nosotros contamos con una certificación, ¿verdad?, de la alcaldía de Santa María de Pantama, donde los avalan por 6 meses para nuevas elecciones, ya que las elecciones fueron fraudulentas en este proceso electoral y viciadas por el Frente Sandinista, donde anularon 13 juntas receptoras de votos, donde ya estaba capacitado todo el tendido electoral y aprobada estas 14 juntas receptoras de votos de nuestro municipio de Jinotega. Entonces, por eso el repudio y el rechazo del Consejo de Ancianos, donde no avaló esta terna B, ya que está viciada y pues vinculada con el Frente Sandinista en este proceso electoral, ya que nosotros no tenemos credo político ni religioso, sino que simplemente la comunidad indígena es autónoma y hacemos el conocimiento, ¿verdad?, en los medios de comunicación, ¿verdad?, de que todo lo que pase aquí, la violencia que pase, hacemos responsable al señor Miguel Gómez y al señor Mario Marín y a la Comisión Electoral, ¿verdad?, por no respetar la decisión del Consejo de Ancianos y al señor alcalde Leonidas Centeno, ¿verdad?, porque es el que están metido en lleno y apoyando pues a esta violación a nuestros derechos y a nuestros estatutos como pueblo indígena de nuestro municipio, tanto de Jinotega como Pantama. ¿Cuál sería el llamado usted que le hace a la población? Bueno, nosotros estamos haciendo un llamado público a la población de Jinotega y Pantama que se aboque a nuestro municipio, ¿verdad?, para que defendamos juntos la causa y la lucha de este pueblo. Y no vamos a entregar nuestras oficinas, ya que contamos con certificación de la alcaldía de Pantama por 6 meses para nuevo proceso electoral. Y todo lo que se venga, pues vamos a luchar hasta última hora con nuestro pueblo al pie de firme y todo el Consejo de Ancianos que viene para acá también de Jinotega. ¿Ustedes están demandando un nuevo proceso electoral? Así es, estamos demandando un nuevo proceso electoral porque ya les explicaba, fueron viciadas y vistos por este proceso electoral que ya estaba todo listo y de la noche a la mañana pues anularon 13 juntas receptoras de votos. ¿La policía tiene conocimiento de toda esta situación? Sí, la policía tiene conocimiento de esto, pues, y ya los dijo pues que cualquier cosa pues le pidamos apoyo a ellos, estamos coordinando con ellos, ¿verdad?, y no vamos a permitir la violencia en este municipio. ¿Con cuántas personas cuenta actualmente que están apoyando a esta comunidad indígena? Tenemos todo el Consejo de Ancianos, ¿verdad?, que viene en camino para acá de Jinotega, y todas las comunidades, pues ya las alertamos que la gente ya viene en camino para acá. Y usted ya mira pues que está haciendo presencia la masiva de la gente, donde vamos a defender esto, cueste lo que cueste. Muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Cómo no?